Yo pensé de cosa. Yo pensé. Yo mami, yo veo. Ay, veo. Veo. Está en Frank. ¿Qué hacemos, bebé? Mami, veo. Espérate, mami, espérate. ¿Qué estamos haciendo? Quinta. ¿En dónde? Quinta de Antimóvil. Claro, no importa. Claro que estamos en Antimóvil. A ver si tengo por fin mi iPhone X. Mi sugar daddy me lo va a comprar. Sí, pero eso te va a costar. Ay, mi sugar daddy me lo va a comprar. No te quieta, gorda. A ver. Vamos a ver qué nos dicen. iPhone 11. ¡Uhú! Gracias, bebé. Mira, y pega con tu camisa. Sí, pero no es mío, pendeja, es tuyo. Gracias, bebé. Me encantó. Ah, mi amor. Por fin. Eso es mucho más. Yeah. En verdad, te mereces todo. ¿De verdad me merezco sí, todo? ¿La vida? La vida, todo. Ay, qué bueno, bello. Todo lo que pueda vivir en casa lo va a hacer. Estaba loca por el iPhone y mira, ahora tengo el 11. El 11, quería el XS, pero no. Estaba demasiado de caro el down payment. Pues me conformé con el 11, que está mejor. Anyway. Gasolina, este está 20. Sí, dale ahí. Bueno, aquí está el update. Por lo menos ahora van a tener una mejor calidad de video porque la cámara de este teléfono está brutal. Bebecito, saludos. Hola, mi gente. ¿Cómo tú estás? Aquí inventando. ¿Qué estás haciendo, mi amor? No sé, coño. Él está ahí bien, bien entretenido. Con su airbrush. ¿Qué vas a dibujar, bebé? Una calavera como si fuera yo. ¿Como si fueras tú? Sí. No, diadre, ya está quedando. ¿Y el dibujo no lo tienes ahí a mano? Porque lo enseña, míralo ahí, enséñalo. Aguanta aquí un momento. No lo mires, que está allá. Se supone que está allá. Mira la pistolita. Déjame ver. Eso lo dibujo él a mano, a lápiz. ¿Verdad? Sí. Enséñalo. Eso se supone que voy aquí ahora cuando termine. Déjame enseñarla. ¿Eh? Eso lo dibujó él a manita. Vamos a ir, cuidado. Por aquí está derecho. Eso es parte de su arte, ¿verdad, bebé? Aquí de donde meterle, porque me gusta, que va a aprender. Lo estás haciendo muy bien. Esa es la maquinita del compresor. Me tiene el palco hecho un desastre, pero ahí vamos. No dejo que se manifieste, esas son las pinturas. Pinturitas, ¿ven? A ver, ¿te entretienes? Claro, para despejar la mente también. Te está quedando muy bien. ¿Oíste? Ya saben. Pues dale, mi amor, me voy, adiós, bye. Te amo, bebé. Despídete. Vamos, bueno, mi gente, aquí estoy un poquito entretenido, vamos a ver si me queda. Cuando esté terminando la pieza, le envío el videito. Tienes que subirlo a tu canal, bebé, que lo tienes ahí abandonado. Sí. Echado el desperdicio. Bueno, está quedando nítido. Bueno, enseña, bebé. Ahí más o menos. Tienes que bajarlo así un poquito para que se aprecie bien. Eso quedó. Sí, bueno, la peste de bola, ¿eh? Sí, la peste se apesta mucho así. Oye, por eso es que la nada está. Oye, me dejaste hablando sola. ¿Qué pasó otro? Vente por acá porque no puedo ver esto. Tu obra. Maléfica. ¿A dónde lo vas a poner? No sé, todavía tengo que picarlo después. ¿Lo tienes que picar? Ahí, así esa pesta así, ¿no? Es la que se apesta y tú que estás con alergia. Este es plasticina. No, no te lo pongas en el ojo, mami. Tampoco en el oído. No.
Uy. No, mami, no te pongas eso ahí. Dile adiós. Despídete. Dile bye. Tira besito. Tres años. Tienes 3 años, Lía. 3 así. 3 añitos. Bueno, saludos. Le doy la cara por fin. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. ¿Por qué tú lloras? Ahí está ella con sus changuerías, sus únicas changuerías, ya ustedes saben. Bueno, pues saludo a mi gente. Sé que llevo tiempo. Salud, bebé. Salud, mi amor. Está con alergia, mi chiquitita. Mami. Saluda. Ya. Dame las manitas. Pero ya mamá le dio medicina para esa alergia, ¿verdad, mami? ¿Y qué? Cuéntame, ¿cómo se ve? ¿Se ve diferente? Estoy grabando con mi iPhone. Yeah. Se ve bastante bien. Se ve muy bien. Pues, y en esas estamos. Vamos a ver si en la semanita ya me ubico con esto. Me ubico con el editor también. Por fin, para entonces comenzar de nuevo a estar activa y a empezarle a bloguear más. Porque... Estoy atrás y no avanzo. Así que mi gente, este videito fue corto. Tenía unos clips ahí guardaditos. Y quería saludarlos, enviarles muchas bendiciones, muchos besos, muchos abrazos. Y espero que todos estén bien. Así que, y para decirles que ya en la semana volvemos otra vez. Bueno, mi gente, otro puntito que yo quería tocar con ustedes. Que yo quiero hacerle mención de un canal de una amiguita bien bella y preciosa. Que estará por aquí, y ella se llama Anita Rivera. Ella tan chula, los otros días estaba viendo un video de ella y de momento que sale recomendándome. Un beso, Anita, 1 millón de gracias por ese detalle. Para mí vale 1 millón, de verdad que sí. Me emocioné y todo. Bueno, yo estaba viendo el video con mi esposo y yo, ¡ah!, me quedé, mira, Jorge, me están mencionando. Ay, me sentí emocionada. Pero nada, en verdad, muchas gracias. Y a todos mis amiguitos, si ustedes no la conocen, yo les recomiendo que pasen por su canal y la conozcan. Ella es una chica boricua, también de aquí, del pueblo de Cataño. Ella hace vlogs y de verdad, y cuenta relatos y muchas cosas. Pasen por allá y conozcan, que de verdad yo les voy a decir que se van a quedar con ella. Porque ella es una chulería, ella es bien chula, hace unos videos súper buenos. Además es una persona que tiene una vibra súper positiva. Si usted está decaído, créeme que ella le levanta el ánimo. Eso es lo más que me gusta de ella. Ella es bien positiva y tiene una vibra muy buena. Así que, Anita, va, pasen por allí, la recomiendo, es muy buena, de verdad que sí. Y pues nada, mi gente, yo con esto me despido. Como les dije ahorita, ahora pues ya por lo menos me estoy, ¿verdad? Me estoy adaptando a esta nueva cámara y como cambié de editor, pues estoy en esa. Pero ya en estos días les sigo grabando. Miren quién está aquí. Lía, saluda. Saluda, bebé. Está con alergia, Dios mío. Yo estoy mocosa, mamá. Yo estoy mocosa. Está mocosísima. ¡Oh! ¿Qué hizo? ¡Qué fea! Estás de Halloween. Sí, está bien tapa. Bueno, mi gente, hasta aquí llegué. Así que esto fue cortito, pero estoy dando signos de vida. Estoy viva. Y nada, besos y abrazos. Se me portan bien. Que tengan bonita noche y lo que resta de la semana también. Así que bye, hasta la próxima. Chao.